Bienvenidos de nuevo a vuestro canal, a vuestra comunidad. Ya sabéis que de vez en cuando tengo que hacer este formato de vídeos. Os agradezco mucho el apoyo que le dais. Me habéis comentado que no os importa que sean así los vídeos, que os gusta escucharme. Así que muchísimas gracias por esos likes, por esos comentarios tan bonitos que me ponéis, por compartir los vídeos. De verdad que muchas gracias. Recordaros que tenéis en, en un comentario fijado... En un canal de Telegram para avisaros de los vídeos, os podéis hacer miembros del canal si queréis y nos veremos en los directos. Quiero comentar hoy una noticia, un titular capcioso, un titular civilino, como estamos acostumbrados con los panfletos de la fábrica de la tele, como es el de lecturas, que ponían este titular. Rocío Flores y Marta Riesco coinciden en un plató tras los rumores de infidelidad de Antonio David Flores. Yo de verdad que es que se pienso que se deben de reunir todos juntos en una mesa y deben de estar ahí de charla diciendo vamos a ver qué titular escandaloso y dañino podemos poner para que la gente haga clic a la vez que pues le tiramos un poquito de mierda a Antonio David Flores a Rocío Flores a la familia Flores Moreno. Yo estoy seguro que se reúnen y dicen pues mira van a coincidir Marta Riesco y Rocío Flores en el programa de Ana Rosa vamos a meterlo de la, lo de los rumores de infidelidad. Ya, pero es que no hay pruebas, no hay ninguna prueba gráfica, no hay absolutamente nada, da igual, tú ponlo. Es increíble. Luego lees el cuerpo de la noticia, como vamos a ver ahora, y es que no tiene nada de sustancia. Es simplemente pues, poner el titular dañino, pues para seguir removiendo lo que todos sabemos. Que por ejemplo, Olga Moreno lea este titular y, y hacerle daño. Porque es que si no, no tiene ningún otro sentido que no sea el clic fácil y hacer un poquito de daño. Como os digo, vamos a leer la noticia todos juntos, podéis poner en la caja de comentarios lo que queráis, os vais a quedar alucinados con el artículo, os recomiendo que os quedéis porque es que no hay por dónde cogerlo. Como os decía, dice Rocío Flores y Marta Arriesco coinciden en un plato otro a los rumores de infidelidad de Antonio David Flores. Dos meses después de la polémica, Rocío Flores se ha sentado en el plató del de programa de Ana Rosa al lado de Marta Arriesco y atentos a lo que van a decir ahora. Mucho se ha hablado de la amistad que había entre Rocío Flores y Marta Arriesco después de que saliera a luz que la reportera habría sido el motivo principal de la ruptura entre Olga Moreno y Antonio David Flores. Aquí hay que decirles, aquí hay que decirles que no es que haya salido a la luz que la reportera habría sido, no, eso os lo habéis inventado vosotros. No hay ninguna prueba, repito, y añadís y ponéis muy capciosamente, muy sibilinamente, habría sido el motivo principal para que nos puedan empapelar, pero es que todo el mundo sabe. Eso no veis por dónde cogerlo. Puede ser verdad, yo creo que no, pero bueno, puede ser verdad, puede ser mentira, puede ser cualquier cosa, pero lo que está claro es que no tenéis ninguna prueba. Lo de siempre. Lo de la hija de Rocío Carrasco y la periodista fue amor a primera vista y es que enseguida encajaron, tanto que fue ella quien organizó el fiestón de cumpleaños a la joven, dejando entrever su magnífica relación. Es decir, que Marta Riesco organizó la fiesta de Rocío Flores la fiesta de cumpleaños. Y atentos ahora a lo que dicen, ¿vale? Sin embargo, desde que estallara la polémica de la supuesta infidelidad ante David las jóvenes dejaron de, corpar, de compartir contenido juntas en redes sociales. ¿Pasó algo entre ellas? Vamos a ver. Periodista, el que ha escrito esto. No es que haya pasado algo entre ellas, pero a lo mejor sí. Pero lo más lógico pensar es: si tienen el foco mediático encima, no paran de tirar mierda, en este caso al padre Rocío Flores, pues lo más sensato es desligarse un poquito de ese foco, intentar poner un poco de separación entre ellas para que no las atosiguen y hacer pues básicamente lo que han hecho, quitarse del foco mediático como haríamos cualquier persona, pero es que siguen en el artículo, siguen en el artículo, ponen este titular para luego poner este artículo, es increíble. Dicen, este viernes, Rocío Flores y Marta Riesco se han reencontrado públicamente en el plató del programa de Ana Rosa. Y a juzgar por su expresión corporal, todo está bien entre ellas, aunque se han mantenido en su lugar y no han intercambiado ningún tipo de comentario que nos haya permitido comprobar en qué punto está su amistad. Vamos a ver. De los autores de la exclusiva de la separación de Olga Moreno y Antonio David Flores, sin haberse comprobado, sin que ni siquiera ellos hayan expresado eso con la palabra separación. Los autores de ese titular ahora son jueces o son expertos en expresiones corporales. O sea, según ellos, la expresión corporal indica que todo está bien entre ellos. Deben de ser expertos también en expresiones corporales. Son un chiste. Pero es que siguen. O sea, no os penséis que acaba aquí el artículo. No, no, no. Siguen con su matraca y siguen con sus historias. Cada una situada a un lado de Patricia Pardo, ambas han dado su opinión sobre los temas de actualidad. De hecho, hablando de la controvertida paternidad de Pepe Navarro, Rocío Flores no dudaba en negar una afirmación que le había llegado a la periodista por parte del presentador, en el que afirmaba que el hijo de Ivonne Reyes dudaba de la paternidad tras las cámaras. Ahora van a, van a abrir comillas, pero quiero añadir que es que hay que ser un panfleto lamentable que se dedican a, leer, a defender supuestamente este feminismo, todo esto, indicar que Antonio David Flores es esto, es lo otro, por unas sentencias que no tiene, mientras están blanqueando a Pepe Navarro y están dando noticias constantemente de Pepe Navarro, han sentado en una silla a Pepe Navarro cuando sí tiene una condena. Eso a mí me parece lamentable, no sé a vosotros, dejadme en los comentarios. El entrecomillado... Recordemos que están diciendo que eh, la periodista Marta Riesco afirmaba una información sobre, Iván sobre el hijo de Ivonne Reyes que dudaba de la paternidad y Rocío Flores le contestaba la siguiente. A mí ese comentario nunca me lo ha hecho, decía la joven dando la cara por Alejandro Reyes con quien compartió una aventura en Supervivientes 2021. Es decir, Marta Riesco pues planteó que Pepe Navarro. Ya ves tú la credibilidad que puede tener esa persona después de todo lo que hemos conocido de él, pues le ha comentado que el hijo de Ivonne Reyes, Alejandro Reyes, no, no, él sabe que no es su padre, tal. Y eso pues se lo puedes creer tú, yo desde luego no me lo creo y Rocío Flores lo deja bien claro. Ella tiene una relación, no sé si de mucha amistad, si una relación estrecha, si no, pero seguramente se hablen porque han compartido la aventura, como dice el artículo de Supervivientes 2021, por lo cual algo se hablarán. Y ella ha dicho, pues a mí nunca me han dicho esto, entonces he tenido una buena relación con este chaval, eh, pues siempre hay dime si y direte, siempre he puesto una conversación profunda y a mí nunca me lo ha dicho. Pero bueno, ellos siguen a su bola. Dice: Esta vuelta al trabajo de Rocío Flores llega solo unas horas después de que su madre, Rocío Carrasco, reapareciera públicamente a la fiesta de Navidad de la fábrica de la tele. Un tema del que no se ha pronunciado. La joven de 25 años está volcada en su faceta como influencer y quiere desligarse de las polémicas familiares. Lógicamente, ella se quiere desligar de las polémicas familiares, pero es que no la dejáis. Con artículos como este, donde el titular principal, el titular. Vamos, lo que todo el mundo lee primero para hacer clic es Rocío Flores y Marta Riesco coinciden en un plato tras los rumores de infidelidad de Antonio David Flores, pues lógicamente no la estáis dejando en paz y no la estáis dejando que ella siga pues con su faceta de influencer o de no influencer. Es que esta chica se va a París con su tía Gloria Camila y ya estáis vosotros lanzando titulares sibilinos y capciosos diciendo que huye de España. Que fíjate, luego que María Patiño diciendo que haciendo mofa, como mira, eh, la, el canal que la destruye es la que le da dinero para poder viajar, tal. O sea, no la dejáis en paz, es un acoso y derribo. Y después. De lo que vamos a ver, este se supone que otoño, que ya nos han dicho el año, a lo mejor es en otoño de 2022, después de la DocuSere, que vamos a ver, a saber los artículos civilinos y capciosos y las horas de televisión que le esperan a esta familia. No me lo puedo ni imaginar lo que les espera a esta familia. Después del documental, porque dicen que va a estar basado en la otra parte de su familia, en los Moedano, etcétera, pero seguro que lanzan pinceladas de veneno hacia ellos porque saben que venden. Si te ha gustado el vídeo, déjale un buen like, suscríbete si no lo estás, con la campanita por favor, y un saludito.